Hola amigos, espero se encuentren excelente. En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer esta transición del video de Robin Williams. Eh, fue algo que me pidió un suscriptor y bueno dije, vamos a empezar una nueva serie. <laughs> Creo que he comenzado muchas series en mi canal. Esta la voy a llamar, eh, así lo haría yo. ¿Cierto? Esta es la transición, les voy a mostrar. Entonces voy a mutear un segundo esto. Como pueden ver es básicamente esa unión de esos diferentes encuadres que habían para que así finalmente eh, se haga la transición a un encuadre completo. Eh, entonces como les digo así es como yo lo haría. Inclusive miren que en cada encuadre se pueden ir mostrando diferentes videos y ya después colocar. Uno solo que es el que se va a unir. Así lo haría yo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, si hay una forma mejor de hacerlo, háganmelo saber. Eh, pero digamos yo como editor lo visualizo de la siguiente manera. Primero voy a crear un color mate blanco. Ya se van a dar cuenta por qué. Lo voy a crear acá. <laughs> color mate. Sí, con las dimensiones de la secuencia que es Full HD. Blanco. Tiene que ser blanco. Y es porque el efecto solo funciona con el color blanco. Bien, entonces voy a arrastrarlo. Eh, ¿Saben que lo voy a arrastrar encima de este video para tomar más o menos las mismas medidas de esos encuadres? Entonces voy a bajarle a esto la opacidad por allá, 10. Y voy a arrojarle a esta mmm, capa o color el efecto recortar. Recortar Ya van a ver por qué estoy haciendo todo esto Esa es la forma como yo haría ese efecto de transición De nuevo, si hay una forma más sencilla Por favor, háganmelo saber Ya le arrojé el efecto Ahora voy a ir aquí a recortar Y voy a colocar el recorte más o menos En los encuadres que nos da Como ejemplo, el video Lo pongo acá Y este Acá Bien, ahora necesito otros dos colores blancos. Entonces voy a duplicar este, arrastrándolo y soltándolo con Alt Sostenido. Y a este le, le voy a cambiar las dimensiones. A ver, voy a bajarlo acá. Y voy a bajarlo acá. Bien, y voy a hacer lo mismo, lo duplico. Y selecciono este. Y ya este lo que voy a hacer es ponerlo acá. Ponerlo acá. Y subirlo. Eh, lo quiero subir exactamente a donde estaba el primero, que la parte de arriba es 3,8. Entonces voy a copiar este valor y se lo voy a pegar a este, arriba 3,8. Y ahí quedó perfecto. Entonces miren que si yo deshabilito este video, ahí están los tres encuadres. Ahora lo que voy a hacer es subirles nuevamente la opacidad al 100%, a este, a este y a este. Bien, eh, ahora lo que voy a hacer es mover esto, bueno, lo voy a extender un poco y voy a ponerlo acá, bueno, un poco más hacia acá, y voy a utilizar tres pistas para colocar videos y tres pistas para colocar estos colores blancos o estos, sí, estas capas de color. Entonces, yo necesito que los videos estén por debajo de las capas de color. Que son las que acabamos de crear, que son blanco. Entonces necesito una, dos, tres, estas tres primeras capas para videos y las otras tres de ahí para arriba que sean con estas capas de blanco. Un, dos, tres, un, dos, tres. Así lo necesito. Yo tengo por acá eh, unos, a ver dónde están, unos videos de ejemplo que los voy a arrojar acá. Pero entonces primero voy a seleccionar el video que yo quiero. Sea el que se encuadre en un solo encuadre, o el que los pequeños encuadres se unan y formen un solo encuadre. Eh, los videos que tengo son este, este, este y este. Mm, quiero que este sea, eh, porque no?, el video en el que se unen los encuadres. <laughs> entonces lo que voy a hacer primero es, ay, a ver, ¿cómo hago esto? Voy a arrojar tres videos uno encima del otro. Voy a arrojar los tres primeros. Entonces, por ejemplo, voy a poner este acá, este acá y este de este solo necesito el video, entonces lo pongo acá y este acá. Y voy a deshabilitar de momento estos colores blancos bueno lo que noto es que son videos que son más grandes que la secuencia, entonces lo que voy a hacer es darles, seleccionarlos, clic derecho y eh, escalar al tamaño del fotograma. De esa manera, eh, cierto, escalar a tamaño de fotograma así. Ya los puse del mismo tamaño que la secuencia. Entonces, por ejemplo, este, si lo selecciono, aquí en controles, vean que si yo doy clic en movimiento, ya tiene las dimensiones de la secuencia. Vamos a ver si el que está por debajo también. Efectivamente, ahí está. Y el que está por debajo también. Efectivamente, ahí está. Bien, volvamos a habilitar esto. <laughs> bueno, entonces, yo quiero que se vea en cada encuadre, por ejemplo, ¿cierto? Que en cada encuadre se vea eh, un video diferente, ¿cierto? Entonces voy a hacer algo. Voy a arrojar en estos videos un efecto. Ese efecto se llama incrustación incrustación por pista mate. Ese es el efecto, entonces se lo voy a arrojar a esos tres videos. Aquí y lo suelto. Entonces, yo quiero que este primer video que si mal no recuerdo es la chica caminando se visualice en este cuadro. Entonces enumerémoslos: 1, 2, 3. Entonces el 1 corresponde a este de acá. Le voy a cambiar el nombre. Clic derecho y hay una opción que es <laughs> cambiar nombre. Entonces, blanco 1. <laughs> este es el 1. A este clic derecho, cambiar nombre, blanco 2. Y a este blanco 3. Cambiar nombre blanco 3. Bien, entonces ya sabemos que es 1, 2, 3. Entonces, yo quiero que en el 1 se vea el video 1. Por lo tanto, seleccionando el video 1 y yendo al efecto que arrojamos, que es este, incrustación por pista mate, le voy a decir que el mate sea el de el blanco 1, es decir, el que se encuentra en el canal de video. 4. Por lo tanto, aquí selecciono video 4. Y bueno, no se está mostrando. Yo creo que es porque, como tengo estos sobrepuestos uno, sobre el encima del, uno por encima del otro, perdón, me enredo hay veces al hablar, digamos que sí se está visualizando únicamente en este pequeño encuadre que teníamos acá, parte de este video, ¿cierto? Esa partecita de ahí, de este video. Pero ¿por qué no lo estamos viendo? Porque por encima de este clip tenemos este y tenemos este. Es decir, si yo lo deshabilito debería verse. Ja si ¿Sí ven, ahí está. Y se ve la parte, es más, voy a seleccionarlo y lo va a quitar el efecto. Se está viendo la partecita de esta muchacha, que si no tuviéramos ese efecto sería, pues, inclusive uno puede hacer lo siguiente, pero no lo voy a hacer simplemente para que el video no sea muy extenso. Pero yo podría, listo, lo habilito y aquí puedo jugar. Con el tamaño. Ah, bueno, pero vean lo que sucede. También me afecta el tamaño del... Eh, del encuadre. Pero entonces yo lo que podría hacer en este caso. Voy a hundir control Z. Lo que yo podría hacer en este caso... Es... Para estos primeros clips que tengo acá. Ah, bueno, yo lo puedo anidar, claro. O sea, yo podría hacer lo siguiente. Voy a quitarle el efecto. Eso solamente para esta parte pero lo que nos vamos en lo que nos vamos a enfocar es en el efecto en el que se unen que lo vamos a hacer un poquitico más adelante pero quiero mostrarles algo entonces voy a quitarle por ahora este efecto listo y voy a habilitar esto y esto y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a deshabilitar estos dos este y este con ahí los seleccioné con shift y ahora si un shift e los deshabilito y nada más voy a visualizar el video y este encuadre que son los que me interesan entonces, como se pudieron dar cuenta, si yo modifico el tamaño de esto al yo tener el efecto de incrustación en ese video me va a afectar también el tamaño de este cuadrito ¿cierto? como se dieron cuenta, lo vamos a volver a ver para que lo vean está acá y era en el 4, 4, sí, entonces vean que si yo a esto le cambio el tamaño, me afecta también el tamaño de ese cuadrito, control Z control Z y control Z para quitarle el efecto. Lo que podemos hacer es lo siguiente, es una idea que se me ocurre en estos momentos. Vamos a cambiarle el tamaño. Voy a hacer lo siguiente, voy a poner esto aquí en toda la esquinita y lo voy a poner más o menos ahí y vamos a bajarle el tamaño más o menos ahí. Y voy a crear este este video lo voy a, lo voy a anidar, clic derecho, anidar. Y sobre esto anidado Ahí sí, voy a arrojar el efecto de incrustación y voy a seleccionar el 4. Y vean que ahí ya sí se ve más de ese video. Bueno, digamos que esa es la forma de poder mostrar más cantidad del de video en esos pequeños cuadritos. Ahora, enfoquémonos ahora sí en la transición. Qué pena, me desvió un poco, pero mira que ahí aprendimos algo, yo también aprendí. Muy bien, entonces voy a dar control z, control z, control z. Esto le voy a dar aquí para restaurar el tamaño. Creo que ya está en escalar. Sí, así está. Entonces listo, control Z. Y ahora devolvamos nuevamente esto como estaba. Lo selecciono, shift E. Ahí se visualiza. Y estos dos, lo mismo, shift E. Bien. Entonces, como les digo, para no hacer más extenso este video, lo que vamos a hacer es volverle a poner el efecto de incrustación a este. Y seleccionemos que en este encuadre se vea... Eh, Perdón, que sí, que este video se vea en este encuadre, que viene a ser el blanco 1, que está en video 4. Entonces aquí lo voy a seleccionar, video 4. Este que es el video 2, quiero que se visualice en el blanco 2. Entonces aquí selecciono, eh, el blanco 2 se encuentra en B5, entonces video 5. Y este que es el tercer video, que se vea en blanco 3, que viene a ser el del B6. Y ahí ya tenemos, digamos que, esos clips, ¿cierto? Entonces, en parte ya podemos ver diferentes videos en cada encuadre. Ahora, lo que vamos a hacer es mostrar un video donde se puedan unir todos esos encuadres y formar uno solo. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un corte acá, selecciono esos tres, control K, y voy a borrar estos tres. Y vamos ahora sí a utilizar el video. Que es este, si mal no recuerdo, correcto, de este muchacho, y lo vamos a poner acá. Con este video lo mismo, tenemos que dar clic derecho y darle en escalar. Bueno, y como pueden ver, este video tiene unas proporciones un poco diferentes, por lo tanto, hay que hacer unos pequeños ajustes. Voy a seleccionar estos tres blancos, Shift E, para deshabilitarlos, y lo que voy a hacer es simplemente a este video le voy a incrementar un poco el tamaño, Control de efectos, lo incremento un poco. Ahí, ya está, digamos, dentro de la secuencia en la que estamos trabajando. Y voy a anidarlo. ¿Por qué? Porque recuerdan que si no lo hago, eh, cualquier ajuste en el tamaño que yo haga del clip original va a afectar esos pequeños encuadres. Entonces, como yo no quiero que eso suceda, simplemente lo anido y ya tenemos, digamos, un videoclip con las medidas exactas de esa secuencia. Ahora, yo necesito tres veces ese video para poder hacer ese... Esa unión de esos pequeños encuadres. Entonces voy a hacer lo siguiente: voy a poner este acá. Lo dupliqué, ¿cierto? Con eh, Al sostenido y suelto. Arrastro acá, Al sostenido y suelto el clic. Y ahí ya tengo tres veces ese video. Y a ese video le voy a arrojar el efecto. Eh, pues que si queremos hacerlo rápido sería simplemente copiar y pegar el de cada uno de estos clips. Copiar este y pegarlo acá, copiar este y pegarlo acá, copiar este y pegarlo acá. Pero para que hagamos las cosas un poco más entendibles simplemente es arrastrar nuevamente este efecto y ponérselo a cada uno de esos clips. Entonces recordemos que queremos que este se visualice acá, este acá y este acá. Por lo tanto, vamos a habilitarlos nuevamente. Shift E. Y de nuevo. Este sería el del video 6 que ahí ya quedó. Este sería el del video 2. Perdón, el del video 5 que ahí ya quedó. Y este sería el del blanco 1, que es video 4. Video 4, ahí ya quedó. Perfecto. Entonces, como pueden ver, Pasamos a esto, más o menos eh, parecido a cuando están caminando en el video de Robin Williams. Pero bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es esa unión, cierto. Para hacer esa unión, pues simplemente utilizamos keyframes, fotogramas claves. Entonces yo lo que voy a hacer es con la tecla C voy a habilitar la cuchilla y voy a hacer unos cortes acá eh, para no afectar esto de acá, cierto, pero no había necesidad, <laughs> pero bueno. Ya lo hice. Y más o menos a partir de acá. De nuevo voy a hacer unos cortes ahí. Control K y a estos les voy a aplicar los fotogramas claves. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, el blanco 3, que viene a ser este, si no estoy mal. Eh, bueno, lo que va a hacer primero es colocar fotogramas claves ahí donde estamos. Entonces, taca, 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 tac. Cierto, lo mismo con el blanco 2. Quiero que el recorte empiece. A abrirse desde ahí y luego a abrirse desde aquí bien y que pasados medio segundo esta es una secuencia de 24 fotogramas por segundo por lo tanto medio segundo son 12 sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pasados 12 segundos queremos que por ejemplo el blanco 3 esté totalmente abierto entonces vamos a abrirlo acá Acá, acá, acá y cerremoslo un poquitico, más o menos ahí. Ahora el blanco 2, lo mismo, quiero que esté totalmente abierto acá, totalmente abierto acá. Ahora sí, hasta acá, eh, creo que es demasiado ahí y que suba un poquito hasta acá. Esta es la parte derecha, está en 58, 58, me aseguro que sea 58 porque a este le voy a poner también 58 Entonces ya después me voy para este, le pongo de una vez a la derecha Ah no, miento, esa sí era la derecha, a ver 58, sí, sí, sí era, <laughs> miren que ahí le puse 58 y se abrió eh, Quiero que esto se abra del todo acá, se abra del todo acá y baje un poquitico hasta acá Y ya así hemos terminado el efecto Vean que ya se unieron todos. Y digamos que ahí están los encuadres, pero como están unidos, eh, no se nota. Y lo otro es que pues yo podría ya dejar de utilizar los tres clips y simplemente hacer un corte ahí y colocar solo uno. Veamos cómo que va así. Entonces, ahí está normal, tan tan tan. Pasamos a otro clip y se forma el efecto. Y digamos que yo aquí puedo simplemente control y elimino estos dos y sigo con este esperen tranquilos yo sé lo que están pensando y lo que voy a hacer es a esto le voy a quitar el efecto de incrustación y aquí voy a quitar control K el exceso de blancos y de esa manera ya tenemos nuevamente el clip entonces vean que se vería así y este era el video original Pues bien, así es como yo haría ese efecto. Si hay otra forma de hacerlo, que sea más sencilla, por favor háganmelo saber en los comentarios. Eh, vamos a ver si esta serie sí va a tener otros videos, porque he empezado muchas series y pues normalmente me quedo en el primer episodio. Este será el primer episodio de la serie que decidí llamar... ¡Ay, ya se me olvidó! Así lo haría yo. <laughs> así lo haría yo. Eh, nada muchachos, eh, espero que les haya gustado, hayan aprendido algo, si ha sido así recuerden dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y la persona que me pidió este video es Carlitos, eh, lo llevan al corazón, siempre me ha seguido y le gusta pues como el contenido que hago. La invitación es que si tienen dudas eh, o quieren que haga algo, por ejemplo como esto, como hey cómo podrías tú hacer esta transición o este efecto o esta colorización, etcétera, etcétera. Háganmelo saber, háganmelo saber y trataré de hacer un video al respecto. Eh, nada, aquí arriba les dejo más tutoriales por si quieren seguir aprendiendo y no voy a hacer más extenso este video, más de lo que ya es. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.